Ven, te cuento de una vez. Tus pasitos son descansos en mis pies. Ven, te cuento, un, dos, tres. Mis pasitos son descansos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, llevas razón, mejor porque no nos vamos los dos. Y si tú quieres nos bañamos, y si tú quieres nos soplamos, pa' hacer un rumor. Y si tú quieres de eso y tu cuerpo quiere de eso, arreglamos. Y si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo me llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Te bebiste a fondo blanco con mi piel. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Llevas razón, mejor porque no nos vamos los dos. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos, pa' secándolo. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Y si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Buenas tardes y saludos a todos los oyentes que a través de Canal Sur Radio están con nosotros, junto a las personas que nos acompañan aquí en el Teatro de la Fundación Caja Granada. Bienvenidos y bienvenidas a la entrega de los premios El Público de Canal Sur Radio en su edición 18ª, 18 años ya. Premios que cada año reconocen y premian y aplauden la creación, la cultura, la excelencia y también la solidaridad. Gracias a este grupo, South Voices, que han venido directamente de Cádiz y serán la banda sonora durante el programa. Ellos irán poniendo el punto musical de una noche que va a estar llena de música, de emoción, de sorpresas y de palabras que oiremos de los premiados. Una noche también que va a contar con la presencia de muchos compañeros y compañeras de Canal Sur Radio, de los que hacen a diario Canal Sur Radio y que nos irán pasando por aquí, gente reconocida, voces que ustedes también conocen. Y les recuerdo que estamos desde el Teatro de la Fundación Caja Granada. La sierra está todavía nevada en esta ciudad, pero espero que el acto y el programa sea cálido. Con todos ustedes, Beatriz Díaz y Fernando Díaz de la Guardia. Un aplauso. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Muy buenas tardes. Qué placer estar en casa, estar en Granada, Bea. El granadino, el granadino. La ciudad que dicen que no tiene mar. Claro que tiene, ya lo asegura Federico. Un puerto natural de estrellas por donde se escapa cada tarde, ¿eh? Por el firmamento de la Alhambra, tenía que decirlo. Y a mí, si me permiten un momentito, quiero empezar leyendo unos versos que ya quisiera yo haber escrito, yo personalmente, pero no ha podido ser.
Lo que importa es el momento en el que la paloma sale del pañuelo arrugado o la liebre salta del brocal de la chistera. Lo que importa es que están vivas y no que son capturas. Este libro, Deudas contraídas, es todo un instrumento. Un bello instrumento para poder ver la realidad que nos rodea con otros ojos. Les aseguro que lo van a hacer con otra sensibilidad. Por mucho que estemos acostumbrados a contemplar o a convivir con la violencia y la injusticia, después de estos versos en prosa van a ver y a sentir las cosas de otra manera. Se lo contamos y se lo decimos de verdad, con una claridad y un compromiso personal muy, pero que muy diferente. Así que por todo ello, el premio de la letra del público Canal Sur es para la poeta gaditana, Ana Rossetti, por Deudas contraídas. Un libro valiente, un libro eficaz. De compromiso, sí señor. Que si no consigue cambiar el mundo, oye, sí que puede cambiar la forma de verlo. Entrega el premio. Miguel Ángel Fernández, director de informativos de Canal Sur Radio, lo recoge Ana Rossetti. Muchas gracias. Buenas noches. Todo artista, toda persona que hace una obra de creación, su recompensa es que la reciba otras personas y que la disfruten otras personas. Pero si encima esa obra está distinguida como me ha pasado ahora a mí con el premio del público, pues ya es como si tuviera dos premios. Yo le estoy muy agradecida a Canal Sur Radio, al programa El Público, a todos los que lo hacen, a todas las personas también que lo siguen, pero también a la bella Varsovia, que ha publicado el libro y no solamente lo ha publicado, sino que lo ha hecho circular. Así que este premio también es para la bella Varsovia. Gracias, Elena Medel. Una película americana que gana 6 premios Oscar, La La Land, qué bonita, por cierto, y un espectáculo de música y baile irlandés que han visto más de 25 millones de personas, ¿eh? Riverdance, bueno, 2 éxitos internacionales, arrolladores, que tienen en común a 2 jóvenes de aquí, de Andalucía, bueno, de aquí mismo. De aquí, de aquí. De Baza y de Granada. El premio Revelación es para la bailadora Rosa Montoya y para el ingeniero y editor de sonido Anele Oñecuere, 2 andaluces capaces de hacer ganar un Oscar y de hacer del flamenco hasta una tradición del folclore de Irlanda. Entrega el premio Diego Oliva, director gerente de la Fundación Caja Granada, y recoge el premio Rocío Montoya y los padres de Anele, María y Emmanuel. Despacito, no quiero respirar tu pelo despacito. Déjame decirte cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, no quiero desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Buenas noches. Yo lo voy a leer porque es literalmente lo que mi hijo me ha enviado para que lean su nombre. Este premio es muy especial para mí porque viene de mi tierra, de mi gente, de la radio y la televisión con las que me he criado. Por eso quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a Canal Sur. Y, por supuesto, quiero agradecer a mis padres, a mi abuelita, a mi hermana y a toda mi familia por su apoyo y cariño incondicional. A Asce, mi esposa, por ser mi compañera en este largo camino. A mi gente de Baza, a mi tierra, Andalucía, porque aunque estoy muy lejos, siempre está conmigo. Muchas gracias. Bonito. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer a Canal Sur, a los premios al público por votarme, al jurado, y también para decir que es un placer para mí compartir este premio con Anele.
Muchas gracias por estar aquí esta noche y muchas gracias por este premio que ayuda, por lo menos a mí, una persona bailadora poco conocida en mi tierra, más conocida afuera, que ayuda. Esto para mí es un empujón muy grande y un reconocimiento en mi tierra, de la cual me siento muy orgullosa y la llevo siempre en el corazón y siempre en mi baile a cada rincón que voy. También quiero dedicárselo a aquellos artistas que, poco conocidos como yo, llevan su arte fuera de Andalucía, a todos los artistas andaluces que triunfan fuera y llevan Andalucía en el corazón y en todo su arte. Va por ellos también este premio. Muchas gracias, Canal Sur. Gracias, Premio al Público. Queremos agradecer, por supuesto, cómo no, la colaboración de la Fundación Caja Granada. Estamos en su casa, en su teatro, que irradia cultura diariamente. Y también a El Corte Inglés, porque han colaborado muy directamente con estos premios. Así como al jurado, que tuvo a bien otorgar estos reconocimientos, y con especial cariño, por estar además en esta ciudad de Granada, a los compañeros de los medios de comunicación de Granada que conformaron el jurado. Y ahora vamos a poner un poco de música, de buena música, con Vega. Cordobesa, cada vez se nos está haciendo un poco más gallega, pero cordobesa, muy nuestra, la queremos como nuestra y como artista. Hace en su último disco un homenaje a los grandes clásicos del pop italiano. Un trabajo que cuenta con colaboraciones legendarias como la del cantante Elvi Costello. Azzurro es el tema que nos va a interpretar, acompañada de Quique Fuentes. Cuando quieras, Vega, bienvenida. L'estate tutto l'anno e l'improvviso, eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti e un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'interno quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va. In giardino tra l'oleandro il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e per me. Mi accorgo
Con todos ustedes, Enrique Sánchez, conductor de los programas Cómetelo y La Báscula, de Canal Sur Televisión, y José Antonio Domínguez, de Canal Fiesta Radio. Muy buenas. Muy buenas. Al fin, ¿eh? En Granada. Por fin. La de veces que ha querido traerme a Granada, vente conmigo, ya estamos aquí en Granada. Y tenemos que aprovechar y, por supuesto, irnos a tapear. Y seguro que tú le echas un ojo a tus tapas para tomar nota en el cómete, lo que te vemos todos los días. No te quepa duda. Bueno, oye, ¿a ti te gusta el cine? Hombre, me encanta el cine, sobre todo las películas que emitimos en Canal Sur Televisión. Di que sí, porque es que además nuestra siguiente premiada ha trabajado con los mejores directores del cine español. Ha trabajado con Vicente Aranda, con Carlos Saura, con Fernando Fernán Gómez, con Alberto Rodríguez, bueno, entre otros. Y como directora de producción, todo hay que decirlo, es figura clave para entender el éxito del cine andaluz en estos últimos años. Un papel que, fíjense, curiosamente es imprescindible, pero casi invisible. Y es que, de verdad, su implicación con todo el proceso de hacer películas y algo muy importante, su compromiso con el papel de la mujer en el cine, la han convertido en una auténtica referencia del panorama cinematográfico andaluz. Correcto, por todo ello, premio de cine a Manuela Ocón. Lo entrega Fidel Cardete, director de programas de Canal Sur Televisión. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a Canal Sur y al jurado del programa El Público por pensar en mí para este premio. Yo solo puedo recogerlo como representante de todos los técnicos que estamos trabajando ahora mismo en Andalucía. Llevamos ahora mismo una buena racha, se está rodando un montón, pero queremos seguir rodando no solo fuera de Andalucía, que lo hacemos, sino si puede ser también en casa. Así es que se lo agradezco también a los compañeros, efectivamente, de Canal Sur Televisión, que nos ayudan y comparten con nosotros muchos proyectos y, por supuesto, visibilizar, como decían ellos también, el papel de la mujer, pero sobre todo porque somos muy pocas y yo creo que hay que pensar en eso, no solamente entre los técnicos, pero también entre los directivos, las directivas, que hay pocas. Y desde aquí, pues, referente a eso, hacer un pensamiento, llamar no tanto a la conciliación, sino a la corresponsabilidad de los cuidados, que creo que es una de las claves por las cuales seamos tan pocas. Y, por supuesto, dedicárselo a mi familia, que siempre, siempre, precisamente por lo que he dicho, está conmigo y los quiero mucho. Gracias, gracias. Bueno, antes hablábamos de cine y ahora es el momento de la música, querido Enrique. Oh, la música. A mí me encanta la música y la culpa la tiene Canal Fiesta Radio, que lo sepas tú. Es que la música en Andalucía, evidentemente, es sinónimo de Canal Fiesta Radio. Y ahora vamos a entregar un premio que han recibido grandes figuras, como por ejemplo Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Vanessa Martín. Y ahora lo va a recibir un artista integral que representa esos valores que quiere transmitir Canal Fiesta Radio. Un artista que pertenece a esa nueva generación de artistas con muchísimo talento, que iniciaron su carrera hace años cuando eran pues unos niños prácticamente y están creciendo y haciéndose cada vez más grandes como artistas y como personas. El siguiente premiado triunfa muchísimo aquí, pero sobre todo al otro lado del charco. Enrique, yo te voy a dar cifras espectaculares, como por ejemplo 6 millones de seguidores que tiene en Twitter, en Facebook, 12 millones en total, sumando todas las redes sociales. Pero si hablamos de números, 500 millones de visualizaciones, sus vídeos en los canales de reproducciones, en YouTube, en Vevo, es una pasada. 500 millones. 500 millones, y cada día más. Como su talento, que cada día
suma. Es un artista de San Fernando que creció, dio sus primeros pasos como artista aquí en nuestra casa, en Canal Sur Televisión, y uno de los artistas importantes de Canal Fiesta Radio. Compone, baila, toca instrumentos musicales y sobre todo es una muy buena persona. Todos sus éxitos han sido número uno en Canal Fiesta Radio y estamos orgullosos de entregar uno de los premios de esta noche a un artista que viene desde San Fernando y que ha hecho un hueco en su apretadísima agenda, acaba de llegar de Miami para estar aquí con nosotros, Enrique. Pues por todas estas cualidades y por ser una grandísima persona, el premio Canal Fiesta es para Abraham Mateo. Quiero quitarte el agobio cuando entrega el premio tu día, Araceli Limón. Entrega el premio a Araceli Limón, que es la coordinadora de los programas de Madre. El sillón, mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y vengas a la mía y dejes de ser mi vecina. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por este premio. Estoy súper, súper contento, estaba deseando que llegara este día realmente. Quería agradecer en primer lugar a Canal Fiesta Radio por todo el apoyo incondicional que me han brindado desde que saqué mi primer disco hasta hoy, que llamamos por el quinto. Y bueno, también agradecer a gente tan especial como Domínguez, a Api, Manuel Triviño, a Araceli. A todos los colaboradores realmente por cada presentación que me han dado, que me la llevo en el alma. Para mí es un orgullo poder decir que cada single que he sacado ha sido número uno en esta maravillosa radio, radio de mi tierra, de Andalucía, la cual me siento tan, tan orgulloso de ser andaluz. Y bueno, realmente también agradecer a Canal Sur Televisión, que me abrieron las puertas cuando yo era muy, muy pequeñito. Y bueno, han sido una plataforma fundamental para poder llegar hasta donde estoy ahora. Y sobre todo, algo muy importante para mí, que son mis fans. Gracias a ellos realmente no tendría este premio entre las manos. Para mí son los mejores. Y quería agradecerles de todo corazón por todas las votaciones, todas las llamadas, todo el apoyo que me dan a diario. Y bueno, para agradecer un poquito el premio, me gustaría despedirme con una capela de la canción justo que está sonando en este mismo momento en Canal Fiesta Radio. Se llama Mi Vecina y es una composición mía a la cual le tengo mucho cariño. Y dice así. Quiero quitarte el agobio cuando acabes tu día a las 3 de la tarde. Quedarme contigo a matar el sillón mientras vemos tu serie los martes. Muero por verte preparando ese famoso café dentro de mi cocina. Que rentes tu casa y vengas a la mía y dejes de ser mi vecina. Vente a vivir conmigo, oh, y deja de ser mi vecina. Ay, mi vecina, cruza la calle y entra en mi vida. Oh, yeah. Gracias a todos, familia. Muchísimas gracias a mi familia que me está viendo en casa también. Gracias a Abraham por esa canción que nos ha dedicado. Un momentito, José Antonio, por favor. Un momentito, José Antonio Domínguez, acompáñame. Porque la actuación que viene ahora, yo la he oído en tu programa, en Canal Fiesta Radio, cómo no, ¿dónde si no? Y quiero que me ayudes a presentar a Ana Mena, actriz, cantante, de hecho, la han recogido en un rodaje hoy, sí. Y yo he oído muchas veces la canción de Ahora lloras tú, así es que ayúdanos a presentar. Pues mira, que os voy a decir que también Ana Mena representa eso que quiere transmitir Canal Fiesta Radio. Acaba de ser número uno, por cierto, con la canción que ahora va a interpretar aquí. Y todo el mundo quiere cantar con Ana Mena. Jesús, Chris, bromas aparte, CNCO, que interpreta esta canción que ahora ella nos va a regalar a todos. Y también es de aquí de Andalucía, de Estepona para Maseñas. Así que vamos a disfrutar con su talento, ¿no? Pues con todos ustedes, Ana Mena. Ah,
Con todos ustedes, Mariló Maldonado, conductora de la calle de en medio de Canal Sur Radio, y Aurelio Capa, coordinador de informativos de Canal Sur en Granada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Siempre que vengo a Granada me pasan cosas buenas, ¿eh? Increíble. De verdad, y rodeada de cultura. Bueno, si tuviésemos que ponerle un cuadro a todo lo que está pasando aquí esta noche, yo creo que sería un cuadro de Miguel Rodríguez Acosta, porque su obra y su trabajo, desde una de las fundaciones de arte más bellas que existen en Andalucía, han convertido a Miguel Rodríguez Acosta en una referencia de arte contemporáneo en nuestro país. Es autor de una obra extensa como Su vida misma, siempre en evolución en el color y en la forma. Pero ha sido su vocación de mecenazgo y su compromiso con varias generaciones de pintores y de artistas lo que han convertido a Miguel Rodríguez Acosta en un artista muy, muy querido y muy admirado. Premio de las Artes Plásticas al pintor Miguel Rodríguez Acosta. Entrega el premio el alcalde de Granada, Francisco Cuenca. Recibe el premio en nombre de su padre, el hijo del pintor Miguel Rodríguez Acosta Márquez. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción. Alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Canal Sur y a la organización de la prensa que otorga estos premios. Como es evidente, mi padre no ha podido asistir porque, aunque está en plena juventud, porque acaba de cumplir 90 años, pues no está en condiciones de atender un acto como este. De todas formas, lo que me ruega es que transmita su más sincero agradecimiento
y emocionado y de todo corazón. Muchísimas gracias. Vamos con el siguiente premio, que también de aquí, de Granada, pero eso, el premio a las nuevas expresiones artísticas. Él se ha convertido en un fenómeno internacional. Desde luego que hace graffiti, que pinta en muros y en paredes. Y casi yo podría decir, Mariló, que es un atractivo turístico más para venir aquí a su ciudad. Seguro, seguro que sí. Hay casi tours de turistas que van a visitar su obra. Vamos, yo me quedaba. Especialmente ¿eh? Por el barrio del Realejo, que es uno de los barrios donde su obra tiene más dominio, donde existe más de su obra. Su trabajo se distingue por el dibujo clásico, pero también por su poesía, su maestría con el color. Estamos hablando del niño de las pinturas, Raúl Ruiz, un artista urbano, esquivo, pero también exquisito, que de Granada está convirtiendo el graffiti en una manera sublime de expresarse. Premio Nuevas Expresiones Artísticas a Raúl Ruiz, el niño de las pinturas. Entrega el premio Fátima Ruiz, directora territorial en Granada de Canal Sur, y recoge el premio en su nombre Nani Cambrils, historiadora del arte. ¿Cómo te atreves a ver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad no había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y tus cenizas convertir en fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver? Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Raúl, evidentemente, ya lo ven ustedes, no ha podido venir, tenía compromiso ineludible, me pide que se me disculpe en su nombre, y yo en su nombre agradezco a Canal Sur este premio, igual que al jurado de los premios del público, que le hayan reconocido de nuevo su trabajo, que comparte, o sea, que me pide que le agradezca a todos este premio. Realmente para mí es un honor recibirlo en su nombre, porque Raúl ha llevado el nombre de Granada y lo lleva por el mundo entero. Es un artista que, aunque el premio sea a nueva propuesta o a nueva experiencia plástica, creo que ya es un artista absolutamente consolidado, y sé que compartiría este premio con Granada, que lleva en el corazón, y con todos los andaluces. Muchísimas gracias en nombre de Raúl, a Canal Sur y a Premios El Público, y al jurado de Premios El Público. Buenas tardes. Y estando en Granada, no podía faltar una representación de la música más actual y que en los últimos años nos ha llegado más al corazón. De aquí han salido las mejores bandas de pop, como la que está con nosotros, La Guardia. Y rápidamente decir La Guardia es Mil calles llevan hacia ti y otras muchas canciones. Llega Manuel España al frente de La Guardia 5 años después, sin sacar disco. Bienvenidos. Gracias. Y de su nuevo trabajo es el tema que van a interpretar otro fin de semana, La Guardia, cuando queráis. Hey, muchas gracias. Gracias, Granada. Gracias, amigos. Soy un perro que ladra,
soy una llamada que ya no contestó. Con un pez en el agua que sin decir nada te lo dice tú. Es que los días normales contigo son fin de semana. Oh no, ropa tirada junto a la cama, bebiste alcohol. Voy a cambiar hoy las pizzas por tus ensaladas y mi cepillo de dientes por tu secador, porque las cosas sin ti ya no sirven de nada. Cuento las rayas que pinto en el televisor. Soy un perro que ladra, soy una llamada que ya no contestó. Con un pez en el agua que sin decir nada te lo dice tú. Es que los días normales contigo son fin de semana. Oh no, ropa tirada junto a la cama, revistas y alcohol. Y alcohol, y alcohol, demasiado alcohol. Muchas gracias. Señoras y señores, con todos ustedes, Rafael Cremades, conductor de Aquí Estamos y Este es mi Pueblo, y Pepe da Rosa, compañero del programa El Público de Canal Sur Radio, que ustedes están escuchando. Hola a todos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Encantados. El jienense Alberto Conejero es de un teatro poético que ha sabido conmover y llegar al corazón de muchos espectadores con su obra La Piedra Oscura, una historia que cuenta el bello y terrible último capítulo, el amor de Federico García Lorca con Rafael Rodríguez Rampún. Yo también uso gafas. Premio de las Artes Escénicas a Alberto Conejero por su texto La Piedra Oscura. Entrega el premio Carlos Hernández, responsable de comunicación del Corte Inglés, y lo recoge la editora de su primer poemario, la poeta Elena Medel. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la. Hola, Alberto, le hubiera encantado estar hoy aquí, no ha podido por lo que ahora os voy a explicar. Os pide disculpas y me pide también que comparta con vosotros estas palabras. La misma razón por la que he merecido este reconocimiento del teatro es la que hoy no me permite estar con vosotros. Desde Roma, donde hoy justamente se estrena la versión italiana de La Piedra Oscura, quiero enviar mi profundo agradecimiento a los miembros del jurado por esta distinción y un cálido abrazo a todos mis paisanos. Somos muchos los que formamos esta Andalucía peregrina, quizá ya con el acento atemperado, pero con el mismo calambre luminoso y la misma voluntad de una Andalucía más justa y próspera. Ojalá nos sigamos encontrando en los teatros, uno de los pocos lugares en los que podemos seguir ensanchando nuestras vidas sin la interferencia de un dispositivo. Gracias a todos. Bueno, venir a Granada es siempre una inspiración y me van ustedes a permitir
o me voy a permitir leeros, leerles un pequeño piropo que con todo mi corazón se me ha venido ocurriendo por el camino. Y dice así: yo nací en Granada, aunque lo hiciera en Sevilla, en una cuna de mármol regada por una fuente que refrescaba el ambiente de una estrecha callejuela donde suspira la gente que, ruborosa, entre dientes, murmura gritos callados con intención de piropo que objetivo no ha alcanzado y que siempre sabe a poco. Yo nací en Granada, aunque lo hiciera en Sevilla. Dios hizo el mundo en unos días, al séptimo descansó y satisfecho pensó de su obra terminada. Vaya, qué bien me ha salido, pues aquí no falta nada. Mas vio al pronto sorprendido que en algo no había caído, que le faltaba Granada. Se acabó facto el descanso del divino creador, pero bueno, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo olvido de este espanto? Vengan raudo mis obreros, firmes todos ante mí, que este mundo no está entero si le falta el albaicín. Y un ejército del cielo, blandiendo sus verdes rifles, comenzó a darle consuelo y plantó el generalife. Ya es este mundo perfecto, comentaba enaltecido tan magnífico arquitecto. Pero claro, el peritaje obligaba la visita. Hagamos las cosas bien, o sea, como Dios manda. Y un paseo enamorado del proyecto terminado se pegaron por la Alhambra y después por Sacromonte dejaron sabor a zambra y un roto quejío gitano se abrazaba a una guitarra con un rajeo prendada de la que hicieron sultana. Yo nací en Granada, aunque lo hiciera en Sevilla. Pues como dicen en Cádiz y yo extiendo a Andalucía, porque es capricho que emana, los andaluces nacemos pues donde nos da la gana. Y soy nacido en Granada desde que me enamoré de esta princesa encantada, de esa luz que nadie iguala, que no luce más blancura, ni existe más hermosura que la luna de Granada. Ahí está. Este se está buscando el premio, el público. El premio público a las letras. A las letras, el año que viene. Fenómeno. Bueno, ustedes me lo perdonan con todo mi corazón. Ahora sí, Pedro el Granaíno es una de las voces de las que más hablan ahora los críticos y entendidos del cante flamenco. Ha sido uno de los triunfadores de la última Bienal de Flamenco de Sevilla. Los matices de su garganta, el color de su voz, la manera de interpretar los cantes, el respeto a los grandes clásicos lo han convertido en una de las figuras que más tiene que ofrecer en el arte flamenco. Pues premio flamencoradio.com a Pedro Heredia Reyes, Pedro el Granaíno, entrega el premio Sandra García, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, y recoge el premio el artista Pedro el Granaíno. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Como decía el compañero, yo nací en Granada. Me fui con 17 años, hace ya unos cuantos, y ahora vuelvo a Granada. Me fui a Sevilla y vuelvo a Granada, pues la verdad, realizado como persona y realizado como artista. Y solamente tengo que agradecer a toda la familia que hace posible estos premios, a la familia de Canal Sur, porque es la nuestra, Canal Sur es la nuestra. Agradecer a mis padres que me enseñaron los valores y el respeto por este arte. Me acuerdo de los maestros que este año se han ido, que han sido muchos, desde Lebrijano, La Revuelo, José Meneses. Y este premio también es para mis compañeros, para los que están empezando, para la nueva generación y para las generaciones que vendrán. Para mi familia y también para mi compañero Antonio Patrocinio, que es el que tengo ahí sentado preparado, en el cual en estos últimos dos años, pues la verdad que ha hecho posible que yo esté también aquí. Así que pido un aplauso también para mi compañero Antonio Patrocinio. Bueno,
He visto aquí al maestro Pedro, enhorabuena. Muchas gracias. Pues que de Castal te pidiera cargo también a él. Es que antes ha habido una cosa muy bonita en los camerinos, mientras estábamos esperando el momento de llegar aquí, un poquito de peluquería, esas cosas que a algunos no hace falta. Pedro ha cantado unos tientos de la leyenda del tiempo, pero no en la versión que todos conocemos de José, de Camarón, sino en una del maestro Enrique Morente, en paz descanse, que me ha puesto los vellos de punta. Unos tientos preciosos. Y yo te pediría, Pedro, ya que está aquí, que nos hicieras el favor de dedicarle a Granada y a toda Andalucía esos tientos. Para vosotros y para toda Andalucía. Vamos ya, maestro. Volvemos en un minuto. Oh.
ayer y mañana come o cura flores de duelo sobre la misma columna, allí abraza sueño y tiempo, cruza el camino. Gracias, Pedro, el trofeo. Pedro Granaíno, enhorabuena. Muchas gracias. Muy bien, muy bonito. Gracias, Pedro Granaíno. Para el siguiente premio, que vamos ya entregando los que nos quedan, el próximo es Premio Trayectoria. Y para ello está con nosotros en el escenario y con todos ustedes Inés Alba, directora operativa de Canal Sur Radio y Televisión y Medios Interactivos. Inés, por favor. Bienvenida. Buenas noches. María Pajés es una de las grandes figuras de la danza mundial. Más de 26 años recorriendo el mundo y triunfando con una compañía propia en los grandes escenarios de ese mundo nuestro. Flamenca como ninguna. Por eso ha sabido crear un baile libre e integrador, donde aparecen poemas de José Saramago o Sor Juana Inés de la Cruz, junto con la obra de un arquitecto de vanguardia como el brasileño Oscar Niemeyer. María es flamenco, como arte global, como expresión contemporánea para llegar siempre más allá, en cada nuevo espectáculo y en la vida, para llegar siempre más allá en el compromiso con los demás. El arte de María es el arte que puede denunciar, que puede cambiar las cosas. Claro ejemplo es uno de sus últimos espectáculos, Yo Carmen, donde revisa la visión del mito machista de Carmen para mostrar la fuerza y el poder de las mujeres. Una Carmen que nos puso a todas de pie, pero tampoco hubo ninguno que fuera capaz de quedarse sentado, como ahora. Aplaudamos al Premio Trayectoria, el público de Canal Sur Radio, María Pajés. Yo quiero estar contigo, morir contigo, jugar contigo, tener contigo una noche loca. Cómprame la nota. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Cómprame la nota. Bailando amor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué voy a decir? Estoy feliz.
feliz por recibir este premio. Muchas gracias, Inés, por tus palabras. Y bueno, un premio a la trayectoria es como un premio más, tiene algo más, porque ya no se refiere solo a una obra o a un trabajo, sino a toda una vida. Una trayectoria como la mía, que bueno, como sabéis, en nuestra profesión se empieza desde muy chiquitita y han sido ya muchos años. Y cómo no puede ser menos en esa trayectoria, en ese camino, no puede ser menos que dar las gracias a todos aquellos que me han acompañado, todos aquellos que han creído en mí, a mi familia que desde siempre me ha apoyado y vio que esta era mi pasión y a lo que me quería dedicar, a mi compañía que ya son 27 años y que es mi segunda familia y que están ahí siempre empujando, y bueno, y a mi marido, a mi compañero de vida, que bueno, no es fácil ser marido de una persona que está todo el día con la maleta arriba y abajo y siempre con esta vida tan, tan estresante. Gracias a él por seguir siendo la persona que me acompaña en este camino y que sea por muchos años que nos veamos aquí. Gracias a Canal Sur, gracias a todo aquel público, al premio, el público y a su jurado. Muchísimas gracias. Hoy me voy feliz de Granada. Voy a volver muy pronto y siempre hay que volver a Granada. Gracias. Gracias, María Pajés. Muchas gracias. Les decía al principio de la gala, el programa, el encuentro con los premiados y con todos ustedes, los que nos están escuchando por la radio, los que nos ven a través de Canal Sur Televisión, que esta noche tendríamos emoción propia, aplausos, momentos agradables y grandes voces. Y una de esas grandes voces es Diana Navarro, que es una de las más grandes que tenemos en nuestro país. Y es nuestra. Ella es capaz de hacer que coincidan ritmos aparentemente que estén irreconciliables, porque canta copla, flamenco, latín, lírico, zarzuela, jazz, y su disco maravilloso, el último, Resiliencia, que es un título muy a tener en cuenta y apropiado para los tiempos, que significa la superación de los traumas, de los grandes traumas que nos tiene la vida preparados, y ojalá que sean los menos posibles. Con todos ustedes, Diana Navarro, de ese disco, La Reina de Occidente. Un aplauso para recibir a Diana Navarro. Donde pongo mi bandera, para que sepas dónde mirar cuando sientas que te pierdas. Piérdete por mis encantos y no te preocupes por la vuelta, que tus labios son mi casa y para ti la puerta siempre está abierta. Y te besaré
Diana Navarro, Diana Navarro, bienvenida. Qué bien, qué guapamente para acá. Otra vez coincidimos en los escenarios, qué alegría. Que ocurra más veces, más a menudo que hace mucho tiempo que no nos veíamos. Sí. Por cierto, Diana Navarro ya tuvo el premio del público. Es uno de los premios que con más cariño recuerdo porque fueron de los primeros. Cuando saliste ahí con esa potencia. 2005. Bueno, el otro día te vi de presentadora. También has hecho cine. ¿En qué estás ahora? ¿En qué andas? Pues estamos de gira con Resiliencia, que es mi último trabajo, preparando el DVD, que hay muchas posibilidades de que se grabe aquí en Granada. Ajá. Y para Navidad estaremos ya otra vez. Bueno, pero antes de Navidad, ahora viene unas fiestas, una semana muy propicia, porque tú has cantado saetas maravillosamente. Siempre. Vamos, de hecho, este año, si la salud lo permite y el trabajo, también estaré, claro que sí. Enfrentándote ahí a la bulla de la calle y a... Sí, es que para mí es una promesa, ¿no? Siempre que puedo el canto desde el Hospital Civil en Málaga, en el Cautivo, a Marbella también voy. Voy todos los Jueves Santo a San Vicente de Orts, que me contratan en Barcelona. Y bueno, la Semana Santa para mí es mi semana de acción de gracias por todo lo bonito que me da la vida. Por todo lo que está pasando. Bueno. Y además, este último disco, con esa resiliencia, lo que has ayudado a la gente también... A seguir adelante, ¿no? A pensar que hay que, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Bueno, mi deseo era compartir una experiencia que ha sido con un final feliz y era compartir que todos nos tenemos que casar con uno mismo y querernos y aceptarnos como somos y así nos vendrán cosas bonitas. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No sé si quieres decir algo más. Claro que quiero. Si lo quieres decir cantando, si lo quieres decir en verso... Quiero cantar una saetita por Martinete, me apetece mucho. Pues adelante, adelante. Vamos allá. Ahí está tu público. Ay, padre mío de los gitanos, recordemos. Para que todos los hombres unidos santo nombre, unidos en tu santo nombre. No amemos.
Muchísimas gracias por tu generosidad, por tu voz, por tu entrega. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Viva Andalucía y viva Granada. Que disfrutes de la Semana Santa. Adiós, guapa. Adiós, adiós. Diana Navarro, que nos hacía este regalo inesperado. Bien, estamos ya el último premio, el premio Conecta, el premio que reconoce la solidaridad, y para hacer entrega de este premio está con nosotros Joaquín Durán, subdirector de la Radio Televisión de Andalucía y director general de Canal Sur Radio y Televisión. Por favor, Joaquín. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a los que estáis oyendo la radio y a los que nos acompañáis aquí en el Teatro de la Fundación Caja Granada. Buenas noches a los que nos están viendo por la tele, y a los que vean esto por internet les diré simplemente buenas, porque como lo pueden ver, a cualquier hora del día o de la noche no se puede decir otra cosa. Como saben ustedes, porque llevamos ya muchos años entregando estos premios, nosotros en Canal Sur queremos, a través del programa El Público, extraer todos los años de los andaluces excelentes en el terreno de las artes, en el terreno de la cultura, algunos de los mejores de los muchos andaluces, y algunos de ellos, todos los que han estado aquí lo son, pero no hay otros muchos que no han estado aquí, gente que canta, gente que baila, cantaores, gente que hace música pop, gente que escribe poesía, gente que escribe literatura, gente que escribe novelas, gente que hace teatro, gente que hace cine. Todos son excelentes y todos son andaluces, destacables, gente a las que, si les seguimos en su camino, probablemente, con toda seguridad, estemos siguiendo la estela de excelentes profesionales y de excelentes artistas y de excelentes personas. Pero no estaría, yo creo, del todo conseguida esta entrega de premios sino, como desde hace 7 años hacemos, entregar el premio Conecta, que es un premio que instituimos para distinguir a aquellas personas o a aquellos colectivos que se destacan por acciones relacionadas con la solidaridad, con la humanidad, ¿no? Y es que realmente yo pienso, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que sin solidaridad, sin gente solidaria y sin gente humana, es difícil que haya cultura. Pero desde luego no conozco ningún pueblo que, no siendo culto, sea solidario o sean buenas personas. Así que nuestro premio Conecta, en este año, en esta tarde, en esta noche, es o tiene como protagonista una historia de donaciones de órganos y tejidos, porque en este terreno habrá siempre un antes y un después de Pablo Ráez. Su empeño personal en las redes sociales a favor de trasplante de médula ha conseguido aumentar en 1000 por 1000 las donaciones. Pocos casos como el de Pablo, con esa capacidad ingente para movilizar y disparar la generosidad de toda la sociedad, de conectar con todos los andaluces y con todos los españoles. Pablo Ráez se ha convertido en un fenómeno social que ha generado una nueva manera de ver la enfermedad y de plantearle cara, de hacer visible el trabajo de los hospitales, la generosidad de los donantes, la esperanza de los trasplantados y de sus familias. A través de sus mensajes en las redes, de sus cuentas aún abiertas, Pablo nos ha dejado casi un manual para que todos encaremos la vida con valentía y con optimismo. Demos la mejor visión de nosotros mismos, decía en uno de sus tuits escritos ya a finales de enero. Pablo es la mejor visión de la sociedad que todos queremos construir. Hoy nuestro premio es para Pablo Ráez y para su familia. Recogen el premio y se lo quiero agradecer muy especialmente, porque sé que no tendrán el cuerpo para muchas galas y para muchas músicas. La familia Rosa María Martínez Nieto y Francisco Ráez. Premio Conecta de Canal Sur Radio y Televisión. Perdóname la mala aire, para quedar en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol. No se deja ver, no puede ser, cómo va a ser. Pero mamá no al aire, para poder llegar. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol.
que no se deja ver, no puede ser, ¿cómo va a ser? Buenas tardes a todos. Esto es muy emocionante. No sé si podré decir lo que quiero decir o si se me entenderá. Hay una frase, un proverbio africano que me encanta, ¿no? Hace falta todo un pueblo para educar a un niño. Mi niño ha tenido la suerte de nacer en Andalucía y ser educado aquí, ¿no? Con unos principios, con unos valores, en donde la búsqueda de la felicidad individual está por encima de otras cosas, ¿no? Así que muchas gracias. También quiero conectar con toda la gente que está en los hospitales, sufriendo, padeciendo, en los familiares. Estamos con ellos, los comprendemos y de todo se sale. Siempre tenemos que salir adelante. Y también los jóvenes, ¿no? Pablo era un joven que representaba Andalucía y rompe una lanza por los jóvenes andaluces. Tenemos la mejor generación de andaluces, la más preparada, que nos va a llevar a que sigamos siendo un referente a nivel mundial en humanidad y en bien común. Muchas gracias a todos. Gracias, indudablemente, por lo que Pablo nos enseñó y su familia nos sigue enseñando, como estar aquí con nosotros. Y quisiera, estando en Granada, en esta tarde y en este momento, quisiera también recordar, ahora que escuchábamos a los padres de Pablo, a un matrimonio, Cristina y David, de Granada, que llevan más de dos años, luchando por una causa similar a la de Pablo. Desde Granada llevan más de dos años. Yo quisiera desde aquí pedir un aplauso para ellos. No sé dónde están. Están allí. Y a su hijo Manuel. Ahí están. Estamos con vosotros. Desde Canal Sur Radio y desde... Y todos los andaluces, seguro. Bueno, ha estado Ana Rossetti, que tiene un poema que dice: cada noche implacable llega... Y llega un poco como fin del día, despedida. Y ese es el momento que me toca ahora decirles a ustedes. Ha sido un placer, hemos pasado una tarde muy alegre y también emotiva y sentida. Y eso compartido es siempre doble sentimiento, porque tanto las alegrías y las penas compartidas son más llevadas las penas y son mayores las alegrías. Con ustedes que están con nosotros en el Teatro de la Fundación Caja Granada, con todos los oyentes de Canal Sur Radio y los telespectadores de Canal Sur Televisión y Andalucía Televisión. Gracias también, enhorabuena primero a los premiados, gracias por crear, para provocar emociones y para entusiasmarnos, invitarlos a los que han sido premiados este año y a todos a que sigan creando desde Andalucía para el mundo y... hasta el próximo año. Vamos a cerrar con este equipo maravilloso, esta banda tan pequeña pero que salen tantos instrumentos, ¿eh? South Voices, que tengáis mucha suerte, bienvenidos y a todos ustedes, hasta siempre, un abrazo, nos escuchamos en Canal Sur Radio, nos vemos en televisión. Y si tú quieres, nos bañamos, si tú quieres, nos soplamos, más señal.
vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá. Enamorados, qué calor. Nos comimos boca a boca en el sillón. Fue por hambre, fue por sed. Te bebiste a punto blanco de mi piel. Dime si hay otro lugar. Mejor porque no nos vamos los dos. Y si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos sobramos para secarnos los mojados. Y si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Y si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá.